El día de hoy te traigo mis tips para lograr un delineado gráfico sin morir en el intento. Vamos a comenzar. Voy a iniciar aplicando una prebase de sombras. Ya sabes que este es el primer paso para que las sombras se peguen mejor y te duren mejor. Esta es la de MAC en Paint Pot, que es una sombra en acabado mate. Okay, ahora voy a tomar esta paleta que es la Tease Me de Beauty Creations y este color vainillita para sellar toda la sombra y que tenga esta textura polvada sedosita de la sombra. Ahora voy a tomar este color cafecito clarito en poquita cantidad y voy a crear una pequeña transición, una sombrita concentrándola en la parte inicial, como esta zona que quede un poco más pigmentada, pero en realidad la puse por todo el párpado. Ya que logré como esta intensidad, voy a tomar el color que está al ladito, que es un punto más intenso, y lo voy a concentrar como para delimitar un poco esta parte. O sea, lo estoy aplicando más como en el párpado móvil y subiéndolo un poco hacia la transición. Como base. Okay, ahora voy a usar esta paleta que es de Jeffree Star porque aquí vienen estos colores tan bonitos y rosados. Voy a tomar este de acá abajo que es el más morado en acabado mate y son súper pigmentadas, entonces me va a ayudar mucho a no tirar tanto polvito y a hacer este delineado gráfico que ahorita les voy a mostrar cómo se logra. Entonces, con un pincel angular, sí, seco, voy a tomar el producto sacudiendo y voy a intentar igualar esto. Ok. Vamos a delinear la parte inferior hasta el lagrimal. Voy a poner de frente viendo el espejo. Lo voy a dirigir hacia mi pliegue del párpado, ¿te fijas? Esta parte en lo que se oculta va el trazo, por eso ocupa sombras muy pigmentadas. Si tienes sombras que casi no pigmentan, vas a batallar. Ok, ahora voy a conectar viniendo la linecita oculta en el pliegue de mi párpado hacia el lagrimal. Estuve buscando dentro de mi colección un delineador morado líquido y no tengo, entonces voy a utilizar este producto. Es de la marca Clean Color y es el Shadow Sealer. Es un liquidito transparente que combinándolo con sombras en polvo se convierte en el polvo en líquido y se hace waterproof. Entonces así pude hacer este delineado. Vamos a hacerlo juntos. Voy a tomar con una espátula un poco de esta sombra de acá, que es la que utilicé. La voy a poner aquí. Como estas son súper pigmentadas de Jeffree Star, pues no voy a batallar mucho, va a ser muy, muy intenso el pigmento. Voy a ponerle una gotita, literal una gota. Es como viscosito. Hay unos que son más líquidos. Entonces, con un pincel súper ultra finitititito, voy a mezclarlo. Y se va a convertir como en un gel con el color morado. Entonces, con esto ya voy a delinear el delineado gráfico que había hecho. Ahora hay que dejarlo secar, ten mucho cuidado para que no se vaya a manchar o pegar por ahí en el párpado. Ahora vamos a hacer unos pequeños detalles. La sombra que traigo como brillosita es esta de aquí. Ya sé que se ve como más perlita, pero no, tiene destellos como moraditos. Entonces, literal con el dedito voy a aplicarla en esta parte del centro. Puedes utilizar una brochita si tú quieres.
Voy a utilizar un Tintaline de Bisú, este es el tono 20, y voy a delinear la línea de agua inferior, que creo que le da un toque muy lindo, para que se vea súper morado. Unas buenas capas de máscara de pestañas, tu favorita. Esta es la Bad Girl Bang de Benefit. Ok, así se ve sin pestaña postiza. Y voy a utilizar estas de una marca que acabo de conocer que se llama Double Lashes. Y la verdad es que me ha sorprendido bastante la calidad, ¿ok? La calidad de pestaña. Lo natural y bonito del diseño. Este es el modelo Baby y voy a ponerla súper, súper sencillo. Tiene la bandita como ligeramente negrita, pero muy delgada y muy flexible. Me gustó bastante. Y el diseño muy wispy, muy bonito. Vean, acá lo traigo. Me han gustado mucho. Muy sorprendida de la calidad. Sobre todo, vean qué bonito. Vean lo finito de cada pelito. Vamos a ver cómo se ve este labial. Es de Dose of Colors en el tono... en la torre. Ya no tiene tono. Se le cayó la etiqueta. No sé qué tono es. I'm sorry. Encima me voy a poner un poquito de gloss. Este es de Soap and Glory. Es un gloss transparente. Este es el resultado. ¿Qué les pareció? ¿Se les hizo difícil realmente hacer este tema del delineado gráfico? Siento que como siguiendo estos pequeños tips que les di sobre la cuenca y el pliegue y cómo diseñar tu delineado gráfico, es un poco más fácil, ¿no? Creo que es cosita de practicarlo. Yo también he batallado bastante con este tema de los delineados y siento que como que es que no todo lo que ves te queda a tu ojo. Tu ojo tiene una forma especial, entonces si le sacas provecho a tu ojo, pues se va a ver más bonito. La pestaña fabulosa. Vayan a ver esta cuenta porque me encantó, en verdad. Bravo, bravo. Todo en general me gustó mucho. Espero que te haya gustado. Reaccionen a este contenido. Escríbanme sus dudas, sus comentarios. Y pues, ¿qué les gustaría ver en los próximos videos? ¿De qué quieren tips? Les mando besos. Nos vemos en el próximo. Bye.